Bueno, Lucas, y gracias por tu tiempo. No, al contrario. Sé que se viene un año... intenso. Intenso, sí. Vienen laburando ya. Sí, sí. Hace rato, para el vecino Morón. Bueno, vamos a hacer un par de preguntitas para no sacarte tanto tiempo. Y la primera es que se centraron las escrituras de viviendas, ¿no? Para, sí. Para familias de Morón. Sí. Siempre es un acto muy emotivo porque significa la conclusión de muchos años de esfuerzo, de expectativas, de paciencia por parte de las familias que lograron escriturar y con esto dotar de absoluta seguridad jurídica un bien tan importante como es el hogar, como es la vivienda. Entregamos más de 300 escrituras en el día de ayer. Con la articulación con el organismo responsable, que es la Escribanía General de Gobierno de provincia, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia, y en el marco de eso también nos acompañó el Ministro de Justicia, el doctor Ricardo Casal, y también el Presidente del Consejo Deliberante, el doctor Hernán Sabatella. Es muy emocionante ver la cara, las emociones, la alegría, la energía particular que hay de esas familias que tienen la certeza de que van a poder heredar a sus hijos esa casa, que aquella inversión que no sabía si iban a poder hacer para poder ampliar la cocina o construir una pieza arriba, porque no tenían la certeza de que efectivamente esa casa terminase siendo suya, bueno, ahora lo es, tienen los papeles ordenados, pueden acreditar ante quien sea que efectivamente esa vivienda es propia, y de esta manera hacer todo lo que quieran con la vivienda, y a su vez eso tiene un impacto positivo en todo el entorno, porque cuando la casa mejora, se embellece, se pinta, se jerarquiza esa casa, también genera un efecto contagio en otras casas, y si son varias las casas de la cuadra, termina generando también todo un fenómeno virtuoso en el barrio, y eso hace también a mejorar la ciudad. Así que contento. También se entregaron la escritura del Deportivo Morón, la nueva escritura del Deportivo Morón, en su actual sede. Y con el cargo respectivo, ¿no? Tal como pesaba ese cargo aquí en el viejo Francisco Urbano, y como fuera comprometido por nosotros y lo trabajamos en esa dirección, también esta escritura, es decir, que tiene el dominio del Deportivo Morón, no obstante eso, el cargo, la provincia se asegura de que no tenga ningún otro uso ese predio que no sea el uso social, deportivo, comunitario. Fue una semana importante para el Deportivo Morón, ¿no? Sí. Fue el triunfo del Almirante, la escrituración de la Casa Nueva. Uh-huh. Así que los socios, en nombre de los socios, yo te agradezco, ¿no? No, bueno. Porque se sabe, ¿no? El laburo que hace el municipio con el club, ¿no? Para tratar de que, bueno, lo que esperamos todos, ¿no? Que sea el ascenso. Pero bueno, se labura fuerte en el club, ¿no? Con nuevas actividades, el club creció muchísimo. Uh-huh. Y eso es lo lindo que hoy se ve, ¿no? Que lo ve la gente de afuera también. Y era el objetivo y sigue siendo el principal propósito. Obviamente, trabajar mucho en lo que hace a la apuesta del fútbol competitivo, del fútbol profesional, porque sabemos que ahí están cifradas buena parte de las expectativas del universo que acompaña al Deportivo Morón. Pero no limitar los esfuerzos exclusivamente a eso, hacer del Deportivo Morón una casa que logre anidar otras expresiones deportivas, sociales, y eso se va viendo reflejado en el nivel de acompañamiento, en la masa societaria, en su inserción comunitaria, cómo va siendo protagonista de otros espacios, el crecimiento del básquet, el crecimiento del vóley, que está disputando ahora una plaza en la principal liga de la Argentina. Y una articulación permanente con el municipio, que me parece que es el mejor camino para lograr los resultados esperados, tanto en lo competitivo, en los deportes federados, en lo que tiene mayor visibilidad, como en aquello que por ahí no tiene la misma visibilidad, pero que no es menos importante. Saber que una chica puede ir y hacer patín 2 o 3 veces por semana y estar en un lugar contenido, cuidada, con profes, seguro, también es importante, y para eso vamos a seguir trabajando. Te doy un datito, yo vivo a 4 cuadras en lo urbano, y la verdad que es emocionante ver a los nenes chiquititos, baby fútbol, ¿viste? Con las camisetas, claro. Las chicas de vóley que pasan también, y eso te da un impulso enorme. Vos decís, esto en el viejo urbano lamentablemente pasaba muy poquito, claro. El viejo urbano estaba caído, las actividades eran pocas, y hoy en el nuevo urbano, viste, ves ese crecimiento enorme y te da orgullo. Sí, da sí, orgullo. Sí, sí, es hermoso. Sí. A mí me pasa, me pongo a la puerta, viste, y veo a los chicos pasar y decís, es increíble lo que está pasando ahí en el club. Sí, es cierto, es muy gratificante. Bueno, y por eso hay que seguir trabajando por todo lo que falta. Seguro.
Seguimos un poquito con el deporte por ahí, con el nuevo microestadio de Gorky Grande, que quedó también espectacular. Sí, un laburo tremendo, ¿no? Porque es también era otra obra que nunca se terminó, nunca se hizo, estaba en nada. Uh-huh. Y bueno, ustedes lo pudieron levantar, ¿no? Sí. Esas obras elefantiásicas que a alguien se le ocurre un día con un arrebato medio espasmódico y después se da cuenta que no la había planificado, no tenía los recursos, no había un proyecto serio, consistente y bueno, y quedó ahí a mitad de camino. Y nosotros dijimos, bueno, el día que lo retomamos para terminar, no vamos a hacer lo mismo que ya se había hecho en otra etapa, vamos a hacerlo, no concluirlo. Y finalmente con el esfuerzo compartido entre nosotros y el Estado Nacional, con la participación activa del Ministerio de Planificación en lo que hace al financiamiento de esa obra, pudimos terminarla y también ahora capitalizamos a Morón con una infraestructura deportiva sumamente interesante que permite una multiplicidad de usos, digamos, actividades artísticas. Hicimos el cierre de la escuela de danzas ahí, sociales, hicimos el cierre de la colonia de vacaciones ahí y obviamente deportiva, ¿no? Con la disputa del torneo de la primera categoría de vóley, con el acuerdo que hicimos en el Club Ciudad, uh-huh, con la localía que está ejerciendo el Club Deportivo Morón y que también está ahí a instancias de ascender, con el básquet, con el futsal, con el handball. Y bueno, esto, ponerlo al servicio de la comunidad de Morón, sabiendo de que es un espacio de jerarquía, cuidado, en donde va a ser muy gratificante para quienes jueguen y para quienes vayan a verlo, porque es un lugar cómodo, accesible, confortable. Por ahí también, hablando un poquito de obras, ¿no? Se terminó el Hospital de Morón, se inauguró, creo que es una obra que se necesitaba, ¿no? Sí. Una vez lo hablamos con vos, porque también no es solamente que viene o que lo usa la gente de Morón, sino viene gente de otros partidos, sí, también, ¿no? Sí, claro. Y ese es un motivo que a veces muchos se enojan, porque te dicen, no, pero el Hospital de Morón tiene que ser de la gente de Morón. ¿Y pero cómo haces? Claro, cerrar las puertas, alguien, no sé, que viene, por ejemplo, de Matanza. Uh-huh. Tampoco se puede. Entonces, bueno, se inauguró, la verdad que es una bestialidad, como veo, es increíble, ¿no? Sí, si es la primera etapa, son casi 20.000 metros cuadrados, ahora vienen otras dos etapas que de hecho ya se están desarrollando, no hubo interrupción. Va a concentrar esta primera etapa los servicios más complejos, digamos, que tiene el hospital, todo lo que es internación, las terapias, y ya está funcionando conforme el protocolo de relocalización de servicios progresivos que habíamos estipulado. Y ya los pacientes de oncología, los pacientes de psiquiatría, de la red salud mental, los pacientes de estimulación temprana, los pacientes, en realidad todo el mundo que requiere de la farmacia ya fue mudada, todos los servicios de asistencia ya fueron mudados, la cocina, el área de esterilización, y vamos así seguir mudándolo durante todo el mes de marzo, para que en el transcurso del mismo mes de marzo, fin de marzo, ya estén todos los servicios ocupados y trabajando a pleno. Va a ser, pero más que lo que uno puede decir, que obviamente uno está enamorado de esa obra, va a ser interesante escuchar a los propios pacientes y a los profesionales y los no profesionales que trabajan ahí, digamos, ¿no? Los médicos, pero también los compañeros de mantenimiento, auxiliares, técnicos, que ellos mismos den su testimonio de qué es ese hospital, cómo funciona, qué características tiene, si efectivamente hay un salto en materia de modernización de equipos, de aparatología, o es simplemente un discurso nuestro. Nosotros podemos decir un montón de cosas, después la realidad va a ser la que diga cualquier vecino o vecina que vaya, por ejemplo, a tener familia ahí. Hiciera lo mismo, tener familia en la estructura anterior del viejo hospital, que con mucho esfuerzo trataba de dar respuesta a todo, o si es lo mismo a este hospital con una habitación solo para dos, con televisión, con refrigeración, calefacción, con todos los con baño privado, con todos los cuidados que tiene un hospital de última generación. Hablando un poquito de procrear, hace poquito estuvimos con Hernán Sabatella y nos dijo que lo que son las obras de Castelar Sur, ¿no? Y al lado de la reserva, sí, el 70% va a ser para la gente del área de Morón. Sí. Que es un convenio que hicieron ustedes con la gente de Procrear, ¿no? Exacto. Que, a ver, si sabe la gente sabe lo que es Procrear,
se va a concurso, bueno, se concursa, sale sí. sorteado, bueno, ya ahí ya empieza con todo el tema de los papeles. Exacto. Pero acá se hizo diferente por este caso, ¿no? Que sea más que nada para la gente que vive en Morón. Exacto. Tiene ese rasgo distintivo, este proyecto del Procrear, a diferencia de lo que ocurre en otros proyectos del país, porque la tierra fue aportada por el municipio, nada más ni nada menos. Entonces eso nos ponía en otro lugar para acordar y para llegar a este tipo de resoluciones. Y después, bueno, de idas y vueltas y de mucho charlar con Diego Bocio y con todo el equipo del Procrear, ellos finalmente entendían que sí, que efectivamente había que hacer este reconocimiento y que de las 600 viviendas que se están construyendo ahí en Castelar Sur, el 70% tiene que ser para satisfacer la propia demanda habitacional de vecinos y vecinas de Morón, y está previsto que el próximo sábado 11 de abril se haga el sorteo. Uh-huh. Estamos trabajando, ultimando detalles para que sea el sábado 11 de abril y en el propio microestadio, recién hablábamos, en el microestadio de ahí del Gorky Gran, así que lo estaremos confirmando en estos días, pero es muy, muy probable que eso así suceda. De modo que más de 400 viviendas van a quedar para familias aquí de Morón, y el resto no es que van a venir vecinos de cualquier otro lado, sí, también vecinos de la región, vecinos que trabajan, vecinos que también quieren conseguir su casa propia y desarrollar su vida aquí en Morón. No me quiero equivocar el número, 350 nuevas jubilaciones y nuevos proyectos de Procrear fueron. Sí, también en el marco de la moratoria, el otro día con Diego Bocio entregamos estas nuevas jubilaciones, que pone a la Argentina en un lugar de vanguardia en materia de cobertura previsional, llegando casi al 100% de los hombres y mujeres que están en condiciones de jubilarse y que se podrían jubilar. Y además entregó ANSES, y me pidió Diego que lo acompañe, que lo acompañe junto con el presidente del Consejo Deliberante, los certificados de los créditos, pero en este caso de la modalidad crediticia familiar o personal, es decir, aquellas familias que solicitaron un crédito porque ya tienen su terreno y quieren o construir o ampliar o refaccionar, y ahí entregamos unos cuantos créditos de esa otra modalidad que no es menos importante, digamos, quizás tienen menos impacto que los desarrollos urbanísticos, porque entre los dos desarrollos urbanísticos vamos a construir casi 800 viviendas, pero ya hay más de 400 viviendas o 400 créditos a distintas familias en distintos barrios de Morón que pudieron ampliar su casa, refaccionar o modernizar algún sector de su vivienda producto de esta asistencia crediticia. El viernes inaugura la Plaza de la Cultura. Sí. Y viene Adriana Varela a cantar. Un viejo anhelo que teníamos con la gata Varela, como se le llama, una artista reconocida, popular, de mucha calidad. Y que la invitamos para una obra emblemática en una de las primeras ediciones de nuestra publicación del desarrollo estratégico, del plan de desarrollo estratégico. Contábamos hace muchos años que nuestra expectativa era que en ese lugar efectivamente hubiese una plaza. Uh-huh. Claro, cuando lo veíamos al lugar decíamos, ¿cómo va a haber una plaza si acá está la escuela de danza, están los bomberos, está el centro de vida respiratoria? Bueno, lo que nos propusimos es que las tres instituciones peguen un salto de calidad y se muden a lugares más funcionales a sus propias necesidades. Y fue así como primero reinauguramos o relocalizamos al cuartel de bomberos, Aires Albañil y Irigoyen, en un lugar mucho más acorde con las necesidades operativas, donde estaba ahí en el área norte del centro de nuestra ciudad, cada vez que tenía que salir muchas veces se complicaba por la barrera, por los embotellamientos, por lo que fuere, entonces por ahí perdía minutos claves a la hora de asistir a un auxilio. Logramos esa relocalización en un lugar en donde decidimos concentrar todos los servicios, todos los dispositivos de la emergencia, ¿no? Ahí está no solo bomberos, sino el SAME, defensa civil, seguridad, el área de monitoreo de las cámaras y alarmas. Entonces, primer paso. Segundo paso fue en el centro de vía respiratoria. Y lo construimos ahí en ese espacio de la ciudad que está muy cerquita de donde estaba originalmente, donde funcionó durante muchos años la clínica Otarán, clínica que oportunamente habíamos comprado, que la había comprado Martín Sabatella con mucho poder de anticipación, porque la compró a un precio, después empezamos la obra algunos años después y ya tenía otro precio. Si el momento que nosotros hubiésemos comprado para iniciar la obra, hubiésemos pagado mucho más que cuando la compró Martín.
empezamos la obra ahí y la finalizamos y la pudimos inaugurar con el ministro de Salud de la provincia, con el doctor Colia, con la propia presidenta de la Nación, que en el 2013, en el marco de una videoconferencia, también pudimos inaugurar ese centro de vía respiratoria. Y la última instancia es la Escuela Municipal de Danza. Escuela Municipal de Danza que estamos construyendo y que está previsto que para abril de este año esté terminada su primera etapa y los principales talleres ya estén funcionando allí. Es decir, logramos relocalizar las tres instituciones, liberamos ese espacio y ahí estamos construyendo la plaza que finalmente inauguramos este próximo viernes con la participación especial de la artista Adriana Varela. Lucas, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes, perdón este resfrío, pero bueno, nada que no se cure con algún antigripal. Gracias por la visita y por permitirme compartir estos temas que sé que son de mucho interés para la audiencia. Gracias, Lucas. Gracias.